¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Viva Mejor. Esta mañana tenemos a unos invitados espectaculares y de lujo, ya se los voy a presentar. No sin antes comentarles sobre el tema de esta mañana. Vamos a conversar sobre encías sanas. Todo lo que usted quiera preguntarnos y consultarlo puede hacerlo a través de nuestros números de teléfono o también a través de nuestras redes sociales. Y sin más, comenzamos con la nota que nos tiene preparada producción. Encías sanas, ¿qué es? Unas encías sanas son fundamentales para mantener una adecuada salud bucodental. Las encías son el tejido interior de la boca, que recubre las mandíbulas y ayudan a la sujeción de los dientes. Por ello, desempeñan un papel de vital importancia en el funcionamiento de nuestra dentadura. Las encías sanas son de un color rosado o coral, aunque pueden contener otros pigmentos en función de tu origen étnico. Importancia. Mantener las encías sanas es tan importante como cuidar los dientes. Las encías inflamadas pueden ser síntoma de enfermedad periodontal, por tanto, pueden estropear la imagen de nuestra sonrisa. Por ello es importante mantener una buena salud oral en los dientes y también en las encías. 5 requisitos de una encía sana. La encía sana es rosa, ni roja, ni amoratada, ni marrón. La encía sana es fuerte y no sangra. Prueba a pasar tu cepillo de dientes por las encías varias veces. Estas no deben sangrar nada de nada, ni un poco. La encía sana rellena todos los espacios. Tu encía debe cubrir toda la raíz de tus dientes. La encía sana protege la raíz de tus dientes y los hace menos sensibles. Unos dientes sensibles pueden ser causa de una encía que no sella bien, contra la superficie del diente. La encía sana suele asociarse a tener un buen aliento. Si no sabes si tienes mal aliento, pero lo sospechas, prueba a oler el hilo dental después de usarlo entre tus dientes. Muy bien, mis amigos, y tenemos a nuestros invitados espectaculares de hoy que se los voy a presentar. Vamos a empezar con el doctor Carlos Javier Icaza. Como ustedes ya lo conocen, él es odontólogo, graduado en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, es especialista en periodoncia en la Universidad de El Salvador, presidente actual de la Academia Ecuatoriana de Periodoncia, es docente titular de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil en la Cátedra de Periodoncia. También tenemos con nosotros a nuestra invitada, se las voy a presentar. Ella es la doctora María Raquel Román. La doctora María Raquel Román es odontóloga graduada en la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Es especialista en periodoncia e implantes en la Universidad Intercontinental en México y es docente de periodoncia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y bueno, mis amigos, como ustedes saben, esta mañana vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es las encías sanas. Y como ya conocen a nuestro querido ex conductor, pero ojalá regreses pronto. Seguro que sí. Carlos Javier, te hemos extrañado muchísimo. Tú sabes que esta es tu casa. Yo sé, gracias. Y qué bueno que hayas, nos hayas traído este tema justamente en pro y bueno, pues se viene el Día del Periodoncista, ¿verdad? Sí, en realidad, más que el Día del Periodoncista es el Día Internacional de las Encías Sanas. Fantástico. Lo que se busca es hacer conciencia de que la enfermedad de las encías es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Okay. Inclusive si vamos a ser un poco más drásticos, puede afectar desde temprana edad, te estoy hablando 10, 9 años con una gingivitis, hasta pues pacientes que sean muy adultos, ¿no? Okay. Es decir, no discrimina edad, raza ni género. Okay. Y un poco como te digo, es hacer conciencia de que hay que tener un cuidado especial, que si quieres más adelante podemos explicar el porqué.
por supuesto. Y pues a partir de estas encías sanas o no sanas se pueden derivar muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas otras complicaciones a nivel sistémico. Sí, definitivamente es una enfermedad que es compleja, ¿sí? Está dentro del grupo de las enfermedades complejas, como muchas otras. Te podría mencionar la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Okay. Y sí se ha encontrado que hay relaciones que son bidireccionales con la enfermedad de las encías, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes tiene una relación bidireccional, es decir, podría ser el cuadro clínico de la gingivitis o periodontitis un poco más drástico. Lo mismo el embarazo, que no es una enfermedad sistémica, pero es una condición definitivamente donde la mujer está mucho más inmunodeprimida y por ende tiene, suele tener también digamos un aumento en el volumen del tejido durante los meses de gestación, sobre todo en el primer trimestre. ¿Sí? Entonces, definitivamente es una enfermedad compleja que vale la pena hablarla, vale la pena como que saber y dar tips de cómo el paciente más o menos puede sospechar de que tiene una gingivitis o una periodontitis. Perfecto, Carlos Javier. Y mi querida Raquel, bueno, pues ya sabes, has regresado también a casa de alguna forma porque pues eres exalumna de la universidad. Fuiste a hacer tu posgrado y ahora pues regresaste y estás siendo docente en la, sí, así en la es. Cátedra. Regresé a la casa de donde me formé como odontóloga. Estoy ahora compartiendo mis conocimientos como especialista en periodoncia en la clínica donde crecí, donde me formé. Así que es muy grato estar de vuelta aquí por la universidad. Fantástico, Raquel. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estos hábitos que se debería de evitar para poder tener unas encías sanas? Bueno, definitivamente el primer factor que va a afectar a que la persona no tenga esta condición en salud en las encías es su control en la higiene oral. Es muy importante que el paciente visite de forma un poco más periódica al odontólogo o al especialista para que éste lo inculque o lo eduque y lo motive a su vez a manejar una mejor técnica de higiene oral en la casa. De acuerdo. Porque eso es súper importante para que podamos mantener unas encías con el tono rosado, unas encías que no sangren, unas encías que no estén inflamadas, ¿ya? Va a depender mucho de no únicamente el hábito principal que todos conocemos, que es el uso del cepillo dental, sino también hay ciertos casos en los cuales el paciente amerita otro tipo de aditamentos para de esta forma controlar la placa bacteriana, que es la principal causa de que tengamos problemas a nivel de encías, ya sea una gingivitis o se deriva algo un poco más complicado, una periodontitis. Perfecto. Y justamente conversando y tratando de diferenciar, Carlos Javier, entre gingivitis y periodontitis, para que nos quede muy claro de qué estamos hablando de estos términos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las características de cada una para poder saber, pues, tal vez nosotros no podemos diagnosticar, ustedes en sus hogares no se puede diagnosticar, pero sí saber qué tan grave es una enfermedad periodontal? Bueno, mira, definitivamente son dos cosas distintas, ¿sí? La gingivitis está dada básicamente por una inflamación en la encía. Es decir, para que me entiendan las personas que ven, si el paciente sonríe y se ve la encía inflamada, ¿sí? Roja, rojiza, o que haya un sangrado espontáneo a lo mejor, o no solamente espontáneo, sino también el cepillado que suele pasar, podríamos estar delante de una gingivitis. La gingivitis comienza también a temprana edad, es decir, cualquier persona puede sufrir de gingivitis mientras haya diente en boca, obvio, claro está, ¿sí? Y la gran diferencia con la periodontitis es que la periodontitis ya no simplemente, es decir, no es simplemente un proceso inflamatorio, sino también hay un proceso destructivo, es decir, yo ya tengo pérdida de soporte del diente, ¿sí? Básicamente tres elementos que conforman el periodonto de inserción del diente, que son el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal, ¿sí? Para poder detectar la periodontitis sí se necesita de un especialista, ¿sí? Porque no basta únicamente con la inspección clínica, sino que también hay que hacer lo que se llama el sondaje periodontal, ¿sí? Con una sonda nosotros entramos al surco. Una sonda es un instrumento. Sí, una sonda es un instrumento que está milimetrado, ¿sí? El surco normal cuando está en salud, la encía cuando está en salud, mide 3 milímetros. Cuando ya hay periodontitis es más de eso, ¿sí? Va 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 milímetros. Entonces, siempre insisto en que el periodoncista es el más capacitado
porque no solamente basta, insisto, con la inspección clínica, es decir, no solamente basta con ver aquí está inflamado, sino también hay que hacer este sondaje que te digo, okay, que lleva algo de tiempo, no es doloroso, uh-huh, ¿sí? En realidad es algo bastante noble en cuanto al tema del dolor, sí, y somos los que podemos detectar la periodontitis, ¿sí? Yeah. Entonces, para que haya periodontitis tiene que haber dos cosas, te diría yo. La una es que haya sangrado, okay, ¿sí? Y la otra es que haya esta profundidad del sondaje, es decir, que uh-huh, el sondaje exceda los 3 milímetros de profundidad. De acuerdo. Y obviamente el tratamiento es el día y la noche en cuanto a las gingivitis y la periodontitis. Ya la periodontitis conlleva un tratamiento mucho más agresivo que el de una mera gingivitis, ¿no? Así es. Y justamente conversando un poquito de este tratamiento entre gingivitis y periodontitis, Raquel, en tu experiencia, uh-huh, en pues, lo que ven en el día a día aquí en la clínica, ¿tú crees que pues, la gingivitis que nos estaba contando Carlos Javier, que es un primer escenario, es lo primero que pues, nuestros televidentes pueden ver en el espejo y darse cuenta de que algo está pasando? Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú crees que la gingivitis lo puede solucionar un odontólogo general, o sea, en un chequeo general, o necesariamente con una gingivitis tendría que ir a un periodoncista? ¿Cuál es la diferencia en este tratamiento? A ver, mira, yo creo que la gingivitis, al ser simplemente un proceso de inflamación de las encías, uh-huh, un odontólogo creería que lo puede manejar, okay, pero tiene que saber en qué punto esa gingivitis puede estar cruzando la línea a una periodontitis, okay, en donde simplemente la fase de una profilaxis, por así decirlo, ajá, dental, común, puede que el paciente se sienta súper bien a los 7 días, pero ajá, hay áreas en las cuales puede que ahí siga evolucionando la enfermedad lentamente, en silencio, a una periodontitis. ¿Puede ser que en esas áreas quedó no bien limpio, o sea, quedó, sí, ya con placa? Quedó un sucio, poco, quedó, aparte de placa, pues se forma algo que se conoce como el cálculo, que es simplemente, okay, la misma placa bacteriana que por medio de los minerales propios de nuestra saliva se mineraliza y se adhiere más firmemente a la raíz, uh-huh, del diente, y lo que va haciendo, por así decirlo, es migrar por dentro, okay, de la encía. Ya, y no sale con el cepillo dental. No sale con el cepillo dental, ni tampoco sale por completo con una profilaxis que lo pueda hacer un odontólogo. Okay. Entonces ahí entraríamos un poco a la parte que nos dice Carlos Javier de un, uh-huh, tratamiento más agresivo, okay, para poder realmente desintoxicar, dejar esas raíces libres de bacterias y de esa forma permitir que poco a poco empiece a ver el proceso de reposición y de salud de la encía. Entonces yo creo que la gingivitis la puede manejar el odontólogo siempre y cuando sepa en qué punto no es una simple gingivitis que está teniendo el paciente, sino que puede ser que evolucione a la periodontitis, y siempre va a ser mejor, uh-huh, en cuanto a la enfermedad periodontal, prevenir que progrese a grados más severos de periodontitis. De acuerdo. Entonces, si no se dan cuenta, uh-huh, y queda placa, ¿qué es lo que puede suceder con ese diente? Nos estabas conversando que podría quedar... Lo que puede ocurrir es que simplemente, uh-huh, aparte de que hayan los típicos signos clínicos, que es el sangrado y la inflamación y el enrojecimiento, uh-huh, es que ese diente, como va a empezar a tener una destrucción, como mencionó Carlos, del periodonto de inserción, uh-huh, puede empezar a tener movilidad. Okay. Puede empezar en ciertos casos a haber retracción de la encía. De el paciente empieza a sentir incluso un poco de sensibilidad en ese diente, porque se empieza, al momento de retraerse la encía, uh-huh, exponerse raíz. Ok. Ya. Entonces, ¿picazón puede sentir o no? Bueno, picazón como tal no es una característica. Yo, okay, creería que más bien una persona que está con una periodontitis va a sentir que sus dientes se mueven. ¿Ya? Okay. Va a sentir también que a veces no solo hay sangrado, sino, uh-huh, que empieza a haber un tipo de exudado de un color un poco, okay, más blanquecino. Ya esas son, uh-huh, características un poco más directas a la periodontitis. Entonces, de acuerdo, sí creo que depende, como dijo Carlos, la edad. Un paciente a edad temprana, uh-huh, muy probablemente un odontólogo general lo pueda manejar a la gingivitis. Okay. Pero un paciente ya en una edad mediana, uh-huh, media, yo creería que tiene que estar el 100% seguro que es simplemente una gingivitis para manejarla con profilaxis, o si ya es mejor derivarlo al especialista, a un periodoncista. Claro. Uh-huh. Y Carlos Javier, ¿tiene algo que ver
pues ya estamos hablando de la evolución, ¿no? De la enfermedad. ¿Tiene algo que ver la alimentación de las personas que formen más placa bacteriana que otras o no tiene nada que ver? No, yo no te diría que es tanto como la caries. Ok. ¿Sí? Porque pasa, por ejemplo, mucho que en la caries, uh-huh. ¿cierto? Mientras mayor es la cantidad de carbohidratos que se consuma, más ácido va a ser el medio bucal. Ajá. Y obviamente sabemos que las bacterias de las caries son muy acidogénicas, ¿no? Así es. No es el caso de la periodontitis, ¿sí? Okay. Más bien acá tiene que ver mucho con lo que decía María Raquel, retomo mucho sus palabras, es mucho el tema de qué tan buena higiene tenga ese paciente, yeah. ¿sí? Es decir, va más a un tema de higiene que un tema de qué alimentos esté consumiendo. No okay. va tanto por ahí en realidad. Puede comer cualquier cosa mientras utilice su cepillo. Exactamente. Mientras el paciente tenga buena higiene, uh-huh. y esto sí hay que ser enfáticos, porque mientras el paciente tenga buena higiene, las probabilidades de desarrollar una gingivitis y posteriormente una periodontitis son muy bajas. ¿Sí? Perfecto. Son muy bajas. Porque esto también hay que ser claro. Uh-huh. Para que haya periodontitis, tiene que haber gingivitis previa. ¿Sí? Okay. Es decir, nunca hay periodontitis sin gingivitis. Entonces, para que se forme la gingivitis es porque hay malos hábitos en la limpieza o hábitos insuficientes, diría yo, que hace que, pues obviamente, esa gingivitis después progrese a una periodontitis. Así okay. que mientras el paciente tenga buenas técnicas de higiene, buenos hábitos de higiene, uh-huh. es muy difícil que produzca una enfermedad periodontal. ¿Y tiene algo que ver si tuviera algún otro tipo de hábitos, como por ejemplo el fumar o sí. consumir alcohol? Sí, justamente ahorita que lo tocas, uh-huh. nosotros venimos de muchos... La enfermedad periodontal está clasificada, ¿sí? Okay. Hay una clasificación de las enfermedades periodontales, uh-huh. y por muchos años, como María Raquel seguramente también pasó lo mismo porque somos muy contemporáneos, uh-huh. nos manejábamos bajo la clasificación de Armitage, que era una clasificación del 99, que era la clasificación del 99, que hablaba un poco de los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Okay. Hoy por hoy tenemos una nueva clasificación, que uh-huh. es la clasificación del 2017, uh-huh. donde ya el hábito de fumar y la diabetes están implícitas en la enfermedad. Okay. Es decir, antes van de la mano. De la mano. Antes, okay. antes se decía, por ejemplo, que para que un paciente, fumador, afecte al periodonto, tenía uh-huh. que tener un mínimo de 10, 15 cigarrillos, que era lo okay. que se conocía como un fumador pesado. Okay. Hoy por hoy, la nueva clasificación lo baja a 3. ¿Sí? Tres cigarrillos diarios. Con que y tú, ya va a tener. Exactamente. A ver, no es una condición, ¿no? Okay. Pero está tan de la mano que hoy uh-huh. por hoy ponen el paciente que... fuma 3 cigarrillos uh-huh. mínimos diarios, ya es un paciente de alto riesgo para wow. enfermedad periodontal. Es decir, ahora es muy implícito, lo que muy antes bien. No era. Pues, ¿no? Interesantísimo esos datos. Mis amigos, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos con mucho más sobre este tema tan interesante que son encías sanas. Ya regresamos. Muy bien, mis amigos, regresamos a este subprograma Vive Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto a nuestros dos especialistas espectaculares, la doctora María Raquel Román y el doctor Carlos Javier Icaza. Para ustedes, recuerden que pueden hacer sus consultas a través de nuestras líneas de teléfono o también puede escribirnos a través de nuestras redes sociales. También queremos recordarle que pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram. Tenemos nuestro giveaway, tenemos algunos premios, así que no se lo pierdan. Visiten nuestras redes sociales de Instagram, que es @vivamejor.
Y bueno, continuando un poquito con nuestro programa que está muy interesante con nuestros especialistas, vamos a conversar con ellos sobre aquellos mitos o verdades que se encuentran allá afuera. Vamos a ir con nuestro primer mito. Dice, las limpiezas dentales estropean el esmalte dental. Carlos Javier, ¿qué te parece? Bueno, es que a veces podríamos encontrar en las limpiezas dentales unos, pues, estos escáneres que vibran, algunos aparatitos y, pues, algunos podríamos pensar que están lastimando el esmalte dental. ¿Pero qué te parece esto? No, en realidad no. El instrumento que nosotros usamos para hacer las limpiezas es el ultrasonido, como tú lo mencionas. Los periodoncistas cada vez usamos menos el escáler. Pues te podría hablar un poco de las diferencias, pero para que se entienda básicamente, voy a ir al grano. Con el ultrasonido lo que hace es que va más por debajo de la encía, ¿sí? Tiene una vibración que genera un spray, ¿sí? Y ese spray lo que hace es que combate bacterias anaerobias estrictas. ¿Por qué? Porque al generar este spray con esta vibración que es ultrasónica, ¿sí? Se genera este spray y este spray lo que hace es oxigenar. Las bacterias que están en enfermedad periodontal, lo que generan la enfermedad periodontal, como te digo, son bacterias que no soportan el oxígeno, para ponerlo en términos fáciles. Y al generar este spray, el ultrasonido mata las bacterias, ¿sí? Ese proceso se llama cavitación, por eso también uno de los nombres que tiene el ultrasonido es cavitrón, ¿sí? Más o menos el proceso de cavitación. Y insisto, va por debajo de la encía, no daña el esmalte, se toca poco el esmalte. No digo que no se toque, pero se toca poco el esmalte con el con el cavitrón. Así que no, definitivamente no. Mito tiene descartado. Algo que ver, sé que tienen puntas de ultrasonidos especiales, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver en las ciertas puntas con otras? Las puntas son más por un tema de espacio. Acuérdate que la boca es un espacio reducido, ¿sí? Muchas veces también, por ejemplo, en los molares hay lo que se llama furcas, que es, y las furcas es ese espacio que hay entre raíz y raíz, ¿sí? Muchas veces en enfermedad periodontal, desgraciadamente, se pierde ese hueso que hay entre raíz y raíz, y estas puntas no sirven para poder entrar en esos sitios que son más pequeños. Entonces, por eso tienes la variedad de puntas, pero insisto, si alguien escucha eso, pues definitivamente no es real y no por eso se tiene que dejar de hacer la limpieza, porque la limpieza está más orientada a ir debajo de la encía, ¿sí? Así que no, con toda tranquilidad. Perfecto, y lo importante es que después de que pues el odontólogo va debajo de la encía, esta encía se vuelve a pegar al diente, ¿correcto? Porque podríamos pensar que se va debajo y se queda bien. No, exactamente, sí. Digamos, la encía como tal tiene un espacio entre diente y encía, que insisto, es alrededor de 3 milímetros, es chiquito, que el paciente obviamente no se lo nota, así que la punta entra perfectamente sin lastimar, si esa es un poco la pregunta, inclusive sin lastimar la encía, ¿sí? Perfecto. Cuando hay periodontitis, a veces el tratamiento puede ser un poquito más agresivo, pero para eso usamos anestesia, así que el paciente nunca va a sentir mayor dolor y efectivamente la encía queda en su posición normal. Perfecto. Después del tratamiento. Muchas gracias, Carlos Javier. Encantado. Vamos a ir con nuestro segundo mito, María Raquel. Así que vamos a ver qué nos tiene preparada producción. Dice, comer manzana verde limpia los dientes y las encías. Yo te cuento, María Raquel, tengo que ser súper sincera. Allá afuera se ha escuchado muchísimo que pues en la antigüedad las personas pues no tenían cepillos y todo esto y pues utilizaban mucho los vegetales, pero tenían esta cultura de limpieza, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma se creía que las manzanas verdes pues podían de alguna forma limpiar y barrer con este sarro, con esta placa superficial, solamente comiéndola, ¿sí? ¿Qué te parece eso? ¿Es un mito o tiene algo de verdad? Cuéntanos. Bueno, yo sí creería, que sí lo tomaría como un mito, ¿ya? Puede ser que sí haya tenido su fundamento en el pasado, de que quizás con ciertos alimentos, yo creería más que con las frutas, ¿ya?
podrías tú sentir que al momento de la deglución, uh-huh, ya, y algún tipo de limpieza podrías estar produciendo entre los dientes, uh-huh, pero sinceramente, si alguien me pregunta hoy por hoy, te voy a decir, no, la manzana no es solo para que la disfrutes. En absoluto. Sí, y después te tienes que realizar tu limpieza normal con el, okay, uso del cepillo, la pasta. Y sí, yo creería que el método realmente para que nosotros tengamos una salud oral adecuada, uh-huh, es el método mecánico. Y cuando me refiero al mecánico, me refiero al uso del cepillo. No el cepillo electrónico, ¿verdad? Bueno, mira, sí, el cepillo dental, tanto manual como electrónico, uh-huh, o eléctrico, ambos funcionan muy bien. Pero yo creería, uh-huh, que, por ejemplo, en una persona que tiene quizás brackets, discapacidad motora, uh-huh, una persona un poco mayor, que ya no pueda realizar unos movimientos adecuados para poderse limpiar lo mejor posible todas las áreas de los dientes, le recomendaría a esa persona el uso del cepillo eléctrico. Okay. Pero un cepillo manual, mientras la persona tenga conocimiento de cómo cepillarse, uh-huh, es muy bueno. ¿Ya? Okay. O sea, no voy a decir que el uno es mejor que el otro. Creo que ambos son excelentes, uh-huh, pero para las situaciones que te mencioné, yo quizás sugiere el eléctrico. Para el resto de las personas, el manual, ¿ya? Perfecto. Ahora hay un sinfín de tipos de las cerdas de los cepillos, ¿ya? Uh-huh. Que también eso va a depender, bueno, en general creo que la mayoría de los periodoncistas nos vamos a inclinar por recomendar siempre a un paciente un cepillo de cerdas suaves. Okay. Porque nos hemos dado cuenta que el cepillo de cerdas suaves es más benévolo para la encía, ¿ya? Uh-huh. La va a lastimar menos al momento de producir la fricción del cepillado. Porque hasta que el paciente aprenda correctamente el cepillado, va a cometer ciertos errores en los cuales la mayoría de las personas, a veces por apuro, uh-huh, lo que hacemos es ponernos el cepillo en la boca y no nos damos cuenta que parte de las cerdas de ese cepillo están por encima de la encía, okay, y otra parte están en el diente, por así decirlo. Uh-huh. Aunque la comida realmente, la placa bacteriana, que es de la que más hemos hablado, se acumula en este surco que menciona Carlos Javier, uh-huh, entonces realmente el cepillo no tiene por qué ir encima de la encía. Okay. Ya, entonces, a veces por el apuro y por el desconocimiento cometemos ese error. Entonces, al recomendarle al paciente un cepillo de cerdas suaves, estamos minimizando un poco lastimar la encía, ¿ya? Hasta que poco a poco se vaya mejorando con la técnica de higiene. Bueno, y es que allá afuera se habla mucho sobre masajear las encías para, uh-huh, pues para que estén saludables y todo eso. Se habla mucho de eso. ¿Esto no es correcto? ¿Esto no debería ser? Bueno, así, masajear como tal encía, te diría que a veces hay ciertos casos en los que uno puede decirle al paciente, usa ciertos aditamentos como diques de goma, okay, para masajear la encía, pero es como para darle vascularidad a la encía, pero en casos un poquito ya más específicos, okay, ¿ya? Okay. Pero en general, a mí sí me gusta a mis pacientes recomendarles mucho aditamentos como, uh-huh, el hilo dental o los cepillos interproximales que hoy por hoy, por suerte, ya los tenemos más común aquí en el mercado. Okay. Porque sí creo que el cepillo a veces no es suficiente para que pueda abarcar áreas, uh-huh, interproximales o áreas muy posteriores y queda todavía placa bacteriana, uh-huh, que al usar tú el hilo dental o estos cepillitos que tienen, uh-huh, distintos grosores, vas a poder lograr ahora sí mejorar y eliminar casi toda la placa o la comida que se te pudo haber acumulado ahí. Eso es muy interesante. Cuando hablas de, hay algunos pacientes que deben de utilizar hilo dental, uh-huh, y otros deberían de usar estos cepillos interdentales, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué pacientes se debe de usar hilo dental y qué pacientes ya necesita una evolución, uh-huh, de alguna u otra forma, uh-huh, para utilizar hilo dental? Perdón, bueno, para utilizar los cepillos interdentales. Uh-huh. Va a depender mucho del contacto proximal que tenga el paciente, de los espacios que hayan entre los dientes. Okay. A veces hay personas que tienen, me voy un ejemplo de una persona ya mayor, ¿ya? Uh-huh. Que tiene ciertas separaciones entre sus dientes. Okay. O entre los molares y premolares, que es donde más se puede empaquetar alimento. Ahí yo recomendaría el uso del cepillo interproximal, porque este cepillo, okay, tú lo puedes encontrar desde 0.5 milímetros, algo súper chiquito, incluso hasta 3, ¿ya? Todo va a depender mucho del contacto que haya entre muela y muela. Ok. Y a eso veces, sí debe ser recetado por un especialista, sí, ¿correcto? Sí, porque el especialista, en este caso el periodoncista, al momento de haber hecho su análisis, uh-huh, clínico con el sondaje que mencionó Carlos Javier, uh-huh, nos vamos dando cuenta en qué área se ve que la papila está no triangular, sino la papila está más chata. Entonces, uh-huh, eso significa que en esa área
hay un contacto más amplio y por tal motivo la comida es más fácil de que se quede ahí. Okay. Entonces a uno ahí determina. Uh-huh. En pacientes que tienen puntiapiñamiento dental, los cepillos interproximales no les va a servir mucho. Eso es muy común. Sí. Y no les va a servir porque el uso del cepillo interproximal no es para que ellos sientan que algo les lastima. Yo, uno tiene que decirle, úsalo porque te va a hacer bien. Y si eso está muy apiñado y lo quieren usar, pero doctora, yo me toco la encía, no me pasa, me duele. Me hinca. Y ya no lo quieren usar. Okay. Y yo lo que quiero es que no le tengan miedo, sino que se empiecen a habituar. Uh-huh. En esos casos, el hilo dental es lo mejor. Perfecto. Y yo personalmente prefiero un hilo dental encerado. Uh-huh. Antes de pasar a un hilo dental como entrecruzado, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Raquel. Mis amigos, enseguida regresamos con mucho más. Viva Mejor, quédese con nosotros. Regresado con su programa Vida Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre encías sanas y estamos junto a la doctora María Raquel Román y junto al doctor Carlos Javier Icaza. Y vamos a ver en este momento un mito que nos tiene preparado producción. Un video que nos tiene preparado producción, perdón. Consejos para mantener tus encías sanas. Mantén una correcta higiene bucodental. Para mantener tu boca sana, te recomendamos que después de cada comida realices una limpieza de tu boca. Usa productos de higiene bucodental adecuados. Para elegir unos productos de limpieza bucal que sean adecuados, nada mejor que consultar a los profesionales de la salud bucodental. Mantén una dieta sana rica en vitamina C. Incorpora alimentos ricos en vitamina C, ya que esto resulta beneficioso para mantener unas encías sanas, puesto que juega un papel muy importante en la síntesis del colágeno. Detección precoz de los problemas. Prestarle atención y tener en cuenta los síntomas que nos indican que no tenemos unas encías sanas son la inflamación, sensibilidad y sangrado. Acude a las revisiones periódicas. Los profesionales de la salud bucodental son nuestros mejores aliados a la hora de mantener tanto nuestras encías sanas como el resto de la boca. Muy bien, mis amigos. Y después de estas recomendaciones que nos presentó el video producción, tenemos una consulta en redes sociales que la vamos a leer. Dice esta consulta de, me parece que es una de nuestras televidentes, ahí está. Tengo 26 años, siempre que mastico carne me sangran las encías. ¿Qué debo de hacer? Carlos Javier, yo estoy segura de que tú eres el indicado para contestar esto. Bueno, ¿qué debe hacer si es algo que se repite mucho? Yo creo que es independiente o debería ser independiente que mastique, ¿sí? Uh-huh. Si están sangrando las encías es porque definitivamente hay algún problema y habría que tratar de ver cuál es ese problema. Así que mi recomendación sería aquí 100% que vaya al odontólogo, más aún si le sigue sangrando porque me da la impresión de que es algo que siempre le pasa,
Entonces, si es algo que siempre está pasando, sí vale la pena que ya lo vea un especialista y que pueda determinar si es bien una enfermedad de las encías y descartar pues que no sea otra cosa. Recordar también, hay veces que se forman caries interproximales, sobre todo en zona de molares, y pues al haber esta caries interproximal suele haber también un sangrado, puede haber un sangrado porque ya no hay esa cobertura, o ya el diente no está protegiendo esa parte de la encía y a veces uno tiende a lastimarla. Y no necesariamente que sea una gingivitis o una periodontitis. Así que recomendación, que vaya al especialista. Así es, espero, mi querida amiga, que la consulta que pues, nos hiciste, y si tienes alguna otra consulta, con mucho gusto, televidentes pueden llamarnos y hacer sus consultas en vivo a los números que están en la pantalla. Y bueno, vamos a continuar. María Raquel, algo muy importante que debemos destacar es la periodontitis o esta enfermedad periodontal. ¿Duele? ¿Causa dolor o no causa dolor? A ver, dolor lo podríamos manifestar con lo que hemos hablado. Un paciente que está con una encía inflamada, se pasa el cepillo, va a sentir un dolor. Le va a molestar el hecho del contacto del cepillo o más del hilo porque la encía está muy inflamada. Sin embargo, para que la encía haya llegado a ese nivel, empezó de una forma silenciosa. O sea, la enfermedad periodontal es muy, progresa sin dar muchos signos, mucha sintomatología muy notoria, por así decirlo. Porque a veces el paciente puede ver un sangrado por aquí y no le da mucha importancia. Ve una encía por acá inflamada, no le importa mucho, porque tampoco es que es un dolor que lo mata, ¿ya? Okay. Pero cuando ya empieza, cuando ya avanza, cuando ya está más severo, más avanzado en su severidad, ahí sí ya el paciente empieza a sentir un dolor, por así decirlo, porque ya está en un grado más avanzado. Okay. Pero es una enfermedad, por eso la enfermedad periodontal hay que tenerle mucho cuidado, porque en sí es muy silenciosa y al inicio es muy asintomática. A veces estas características que hemos mencionado del sangrado, de la inflamación, son en ciertos puntos que el paciente no lo toma muy en cuenta o le da la importancia en ese momento porque no manifiesta un dolor severo. Ok, y puede ser que simplemente pues lo dejen pasar porque a lo mejor y hasta por generaciones dijeron, no, pues eso es algo normal por la falta de información. Eso es muy común escuchar en el paciente, que te cuente o que te comente de que su familiar, su amigo, gente que ha tenido lo mismo de él, pero lo cuentan de una forma tan como común, como que fuera algo normal, pero realmente no es normal. O sea, que una persona, un familiar a los 40 haya perdido 2-3 dientes, no es normal, sino que empezó desde jovencito, desde más joven, y fue progresando poco a poco hasta que llegó al punto en el cual ya lastimosamente perdió sus dientes. Entonces, por eso es que la enfermedad periodontal es una enfermedad tan compleja, porque es las personas muchas veces la dejamos progresar, ya cuando en sus inicios, como una gingivitis, puede ser muy controlada y muy prevenida para que no produzca más daños en los dientes. Así es. O también suele haber este mito, ¿no? En cada embarazo perdí un diente. Ah, también ¿no? hay eso, sí. Pero bueno, ahí también es porque, mira, en la mujer embarazada va a tener unos cambios hormonales muy bruscos, ¿ya? Y estos cambios hormonales sí se manifiestan en boca a nivel de las encías. O sea, las mujeres embarazadas pueden, en el transcurso de sus 9 meses, sangrar más, tener las encías un poco más inflamadas. A veces hay inflamaciones tan localizadas que se puede producir como unos bultos, que se conoce como épulis del embarazo, ¿ya? Y es muy asociado al cambio hormonal que hay, ¿ya? Pero la mujer embarazada tiene que tener un control de higiene, o sea, trimestral, por así decirlo. O sea, valorar que en cada mes que va progresando su gestación no vaya avanzando más cambios a nivel de encías para que no vaya a tener una pérdida de diente como antes quizás era más común, ¿verdad? Así es. Y conversando un poco, Carlos Javier, sobre este cambios de cepillos, ¿no? Cada vez que una persona, se va a revisar al odontólogo y dice, bueno, ¿cada cuánto se cambió su cepillo? ¿Qué tan importante es el cambio de cepillo, el desechar el cepillo cada 3 meses, o si se ha detectado alguna enfermedad periodontal, desecharlo? ¿Qué tan importante es eso o no tiene nada que ver? Mira, el cepillo, el cepillo pasa mucho que la persona se acostumbra al cepillo que tiene, ¿sí? Okay. Sobre todo me da la impresión mucho cuando se compran cepillos de cerdas duras o cerdas intermedias. Es normal que a medida que vaya pasando el tiempo,
este cepillo o la cerda se vaya haciendo más suave y el paciente va sintiendo un mayor confort. Okay. ¿Sí? Pero como todo, el cepillo también está expuesto al medio, ¿sí? Llega un momento en que definitivamente también la cerda se desgasta y ya no cumple bien su función de barrido, del biofilm de placa bacteriana. Y también un hecho que no es menor, pero pasa mucho en Guayaquil, no sé si es por el tipo de humedad o también por el exceso de humedad, porque el cepillo absorbe mucha humedad. Uh-huh. Si te pones a ver, también los cepillos desarrollan hongos en su parte, uh-huh, en su parte del mango. Okay. A veces sale como una costra negruzca, ¿no? Grotesca. Okay. Que ya también es un síntoma de que ese cepillo ya está viejo, ¿no? Ya que es un cepillo que ha cumplido su ciclo. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo que para mí decir que se cambie una vez al mes o cada vez dos meses de pronto, uh-huh, es un poco irreal, pero yo creo que cada tres o cada cuatro meses yo creo que sí es un poco más factible, digamos, uh-huh, cambiarlo. Y con eso estaría bastante bien. De ahí el tipo de cerda, como dijo María Raquel, y en esto coincido con ella, bueno, hoy es muy fácil que coincidamos porque trabajamos juntos, entonces, uh-huh, coincidimos prácticamente. Mejor todavía. Es decir, estás entrevistando a dos personas igualitas, en realidad. Okay. Pero coincido en lo que decía ella, nosotros recomendamos mucho la cerda suave, sobre todo en pacientes que son periodontales, porque como hay que cepillarse mucho en el margen, ¿sí? Uh-huh. En el margen de la encía, si yo uso un cepillo con cerdas duras, probablemente tienda a lastimarla. Perfecto. Y nosotros lo que queremos es, pues, más bien es aliviar la encía. Así es. Que la recomendación... Extensionistas y rosaditas. Exactamente. Nuestra recomendación siempre va a ser cerdas suaves o intermedias, que también viene bien. También Perfecto. Se puede. Muy bien, mis amigos, llegó el momento de hacer una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucho más de Dio Mejor. ¿Sabías que? Es importante que mantengas una buena salud oral, puesto que puedes contraer enfermedades más graves o llegar a perder tus dientes a consecuencia de la enfermedad periodontal. Programa Bien Mejor. Recuerden que estamos conversando sobre encías sanas junto a la doctora María Raquel Román y el doctor Carlos Javier Icaza. Y bueno, Carlos Javier, cuéntanos un poquito sobre en este bloque vamos a aprovechar para conversar sobre esta campaña tan interesante que tú como presidente de la Asociación de Periodoncistas, casi digo endoncistas, de periodoncistas del Guayas, pues está lanzando, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esta campaña. Correcto. Bueno, básicamente ACEP, que es la Academia Ecuatoriana de Periodontología, uh-huh, se rige bajo ciertas normas de la Federación Iberopanamericana de Periodoncia. Okay. Desde el año pasado, el 12 de mayo, lo celebramos como el Día Internacional de las Encías Sanas. Uh-huh. Y pues obviamente la FIP nos pide a todas sus asociaciones, que estamos ahí, que son básicamente todos los países de Latinoamérica, sin excepción alguna, y España, ¿no? Okay. Bueno, no sé si Portugal. Nos pide que participemos. Y la verdad es que este año decidimos hacer una campaña que se llama, que le hemos puesto Hazte un favor, chequéate, que la idea Perfecto. Es, así como las mujeres se hacen cada cierto tiempo todos sus chequeos, por ejemplo, para evitar o prevenir cáncer de seno, papanicolaou, etcétera, que esto sea algo parecido, porque no es la excepción, lo que habíamos hablado con María Raquel uh-huh. toda la mañana, es una enfermedad silenciosa, asintomática, que merece su atención. Así es. Que es por eso el nombre de la campaña y bueno, en eso estamos, vamos a tratar de difundirla en uh-huh. lo que queda esta semana. 12 de mayo es el domingo, Día de las Madres, entonces capaz que no mucha gente le presta atención, pero la comenzamos desde ahora.
Perfecto. Y bueno, este video que han realizado junto con el equipo de nuestro canal de Viva Mejor. Así es, lo hemos realizado con la ayuda del canal y con miembros de la academia, miembros activos de la academia de periodoncia. Y bueno, también muy amigos, ¿sí? También compartimos con María Raquel, con Santiago López, Carlos Jiménez, en fin, un grupo de amigos que ya llevamos algún tiempo trabajando juntos y haciendo odontología. Muy bien, así que vamos a ver el video que tiene preparada esta espectacular campaña a continuación. Soy el doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia y presidente de la Academia Ecuatoriana de Periodoncia ACEP. Según datos de la OMS, la enfermedad de las encías resulta como una de las más prevalentes a nivel mundial. Esta enfermedad no discrimina raza, edad ni género, afectando la salud de millones de personas al año. ¿Sabes cómo puede empeorar esta enfermedad? Con ciertas condiciones como la diabetes, el embarazo y malos hábitos como el tabaquismo. Uno o dos chequeos al año con un especialista podría ayudar a prevenir esta enfermedad. Ayúdame a crear sonrisas. Es por esto que este 12 de mayo celebramos el Día Internacional de las Encías Sanas. Recuerda que la enfermedad de las encías conlleva la pérdida temprana de las piezas dentarias, lo cual desmejora notablemente la calidad de vida. Hazte un favor, chequéate. 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 Ahí lo tienes. Qué lindo ese video junto a todos los colegas. Sí. La verdad que fue un trabajo muy bonito. Sí. Sí, un trabajo en equipo lindo. Sí. Y bueno, y esta campaña va a estar involucrada la clínica de odontología. ¿Van a recibir a pacientes allá? Extendemos la invitación como todos los semestres para que vayan a la para clínica. Para que se atiendan en la clínica en las distintas áreas de periodoncia. Que hay, ¿no? Claro, son bienvenidos todos los pacientes que quieran venir a la clínica de la Católica. Acá estarán con los alumnos que están en su formación con nosotros ahí para guiarlos y poderles brindar el mejor tratamiento. Correcto. Perfecto. Pero la campaña es muy orientada también a redes sociales. Muy bien. Que ya es la nueva forma de masificar. Si me preguntas a mí, hoy por hoy todo el mundo va a redes. Así es. Que creo que es una buena forma de masificar. Como dice Raquel, pueden venir a la clínica. Vamos a estar los martes y los lunes y los jueves, los lunes y jueves. Es nuestro horario ya hace algunos años, y se pueden hacer el chequeo de las encías. Perfecto. Entonces, aparte de esta campaña que me parece espectacular de hacer el chequeo, ¿es tuya la iniciativa, Carlos Javier? En realidad la iniciativa de hacer el video sí, porque me piden algo, siempre me lo escriben a mí, planteando la idea. Hacer un congreso era inviable por cuestión de tiempo. La idea era tratar de hacer una campaña, y sí nos piden que sea más campaña, pero el hazte un favor, chequéate, ese hashtag que es el que estamos usando, en realidad fue una idea un poco de todos, porque ya estábamos ahí reunidos. Yo tenía la idea del hashtag. Mi hashtag original era ni un diente menos por periodontitis. Okay. Y el otro hashtag era hazme un favor, chequéate. Okay. ¿Sí? Entonces, como que uno era muy largo. El uno era como que era bueno, pero muy largo. Okay. Ya, pero ahí creo que entre los cuatro que estuvimos, exactamente. Uno dijo el otro y quedó el hazme un favor, chequéate. Campaña. Entonces, en realidad fue una idea de todos. No solamente es mía, es el equipo. Siempre digo que yo tengo suerte y tenemos suerte, siempre lo conversamos con María Raquel, porque es muy difícil a veces que un grupo de amigos trabaje juntos. Así es. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos un grupo de amigos, ya tenemos muchos años trabajando juntos, realmente hemos formado un equipo. Entonces, las ideas surgen, creo que es mucho más sencillo, fluye mucho más. Así es. Así que somos afortunados en eso. Perfecto. Las últimas recomendaciones, María Raquel, para nuestros televidentes, porque nos faltan muy poquitos minutos para terminar. Bueno, yo les recomiendo a todos visitar a su odontólogo, al especialista o con quien se sientan cómodos, unas dos veces al año, ¿ya? Y traten por favor de en sus casas ir poco a poco habituándose a usar quizás el hilo dental, que es más común o más práctico para ustedes, y
por favor visiten a su odontólogo en casa, familiar, el más cercano a ustedes, para que prevengan cualquier tipo de problemas de encía futuro. Perfecto, mira Raquel, cuéntanos en dónde estás, en dónde te podemos encontrar, tus contactos. Bueno, por ahora estoy en Kennedy Norte y me pueden contactar personalmente a mi celular propio, pero próximamente estaré en la Torre Médica Cima, en el piso 5, mi consultorio, ahí estaré encantada de recibirlos a todos. Perfecto. ¿Algún Instagram para que te puedan...? Sí, como, bueno, ahora es mi Instagram personal, que lo comparto con la parte profesional, María Raquel Román. Perfecto, perfecto, María Raquel. Carlos Javier, últimas recomendaciones y dónde te podemos encontrar. Bueno, las recomendaciones, un poco, como dice el video, hacerse un chequeo, ¿sí? Perfecto. Que se hagan un favor y se chequeen. Siempre recomendamos que sea mínimo 2 veces al año. Si no es 2 veces, una, pero que sea realmente pues, un chequeo periodontal. Como su nombre lo dice, la única forma de poder entender si hay periodontitis o no es con el control periodontal. Así que esa sería mi recomendación, invitarlos a que vengan a la clínica. Y mi consultorio, estoy ubicado en San Borondón, en San Borondón, el edificio San Borondón Plaza, cuarto piso, oficina 401. También, pues, para los que quieran ir y hacerse un chequeo periodontal, un chequeo para saber cómo están las condiciones de sus encías, pues también son bienvenidos. Así Estoy es. Encantado de recibirlos. Perfecto, Carlos Javier y María Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden gracias que esta es su casa. Gracias. Carlos Javier, te esperamos. Sí, pronto, pronto. Y a ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que pueden ver nuestro reprise a partir de las 7 de la noche. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.